grave para ahora ver la pues participación de nuestra queridísima María Luisa Medina. Ya sabe usted que en La Voz del Pueblo también llegan los sketches. Y aquí está la queridísima María Luisa Medina con sus noticias chayoteras. Hola, una vez más en Noticias Chayoteras. Me uno a la protesta contra los libros de texto, que están llenos de Marx, de frases de Marx, de la ideología de Marx. Y vamos a demostrarlo materia por materia. Ceci. Economía. Trabajando conseguí ascender desde la nada a la pobreza extrema. ¿Qué es eso? Fomentar la flojera, no el trabajo. Lógica. Bebo para ser interesantes a las demás personas. O sea, fomentar el chupe. Y luego andan criticando al comandante Borolas. Matemáticas, Ceci, perdón. Hoy no tengo tiempo de almorzar. Tráigame directamente la cuenta. ¿Pues que el orden de los factores no alteraba el producto? Ceci. Biología. Biología. Si te sientes inútil o deprimido, acuérdate que un día fuiste el espermatozoide más veloz. Enseñarle a los niños eso del esparmete. Ni siquiera sé pronunciar esa cochinada. Ceci. Valores. El matrimonio es la principal causa del divorcio. Atentar contra la institución del matrimonio. Ceci. Ética. El secreto del éxito se encuentra en la sinceridad y la honestidad. Si eres capaz de disimular eso, triunfarás. Díganme si no es para quemar los libros, ¿eh? Ceci. Psicología. Me he aficionado al psicoanálisis desde que me han entrado ganas de casarme de nuevo. Otro ataque al matrimonio. Y termino con esto. Feminismo. Cariño. ¿En qué cárcel me dijiste que te enseñaron a preparar esta sopa? ¿No les parece que todos estos libros deberían ser quemados? Ahí está el pensamiento de Marx. O sea que López Dóriga, Ciro, los intelectuales, las Denises, todos ellos tienen razón. Y además, ¿a qué creen? Se atreven a poner su biografía al final de cada ejemplar. Sí, escuchen. Marx es un cómico que nació en de nombre Groucho Marx, pero ¿cómo que Groucho Marx? Si el otro era alemán y se llamaba Carlos. Ceci, ¿qué clase de jalada es esta? ¿No me dijiste que habías leído todos los libros? Ay, no, usted dijo que los había leído todos. Bueno, está bien, de todos modos ya les trajimos a su conocimiento a Groucho Marx y vamos a cerrar con una frase de él maravillosa que dice así. Dice, ah, tardé tanto en escribir la crítica que nunca llegué a leer el libro. Hasta la próxima en Noticias Chayoteras. Por cierto, mire, eso para la gente que quiera sentirse bien y feliz, lo que plantea la misma María Luisa, se plantea que por cada, es que no quiero, es que suene muy explícito, pero por cada eyaculación hay entre 15 millones y 200 millones de espermas. Imagínese usted, entre 15 y 200 millones de espermas por cada, eyaculación que existe, ¿no? Entonces, cuando nos concibieron nuestros papitos, efectivamente, pues fuimos muy, muy afortunados de ser uno de esos entre 15 y 200 millones de espermas que consiguieron llegar al óvulo de nuestras mamás. Así que, bueno, pues eso sí que es para que vea un verdadero milagro, ¿no? Imagínese el haber llegado ahí y para que uno se sienta afortunado, porque es como ganarse la lotería. Uno se gana la lotería de la vida. Ahí, bueno, para que usted, si en algún momento se siente pues triste y deprimido como los panistas ahora que los exhibieron, los priistas, los perredistas, que exhibieron que es toda una farsa lo que están haciendo. Ya ve que ayer un panista daba a conocer que efectivamente pues está ya designada Xóchitl y les pidieron a ellos que nada más hagan patos. Ahora que ocurre esto desde ayer. Y se siente pues triste a lo mejor, en como se sienten los panistas, derrotado como sienten los priistas, en la calle de la amargura como se han de sentir los perredistas. Pues siempre piensa en eso, ¿no? De entre 15 y 200 millones de espermatozoides,
Usted fue el único que llegó al óvulo, así que hasta Marco Cortés pudo llegar, imagínese, al óvulo, así que pues ahí lo tiene usted. Yo estoy encantado siempre de escuchar a la queridísima María Luisa Medina aquí en Sin Censura con sus noticias chayoteras, siempre en la voz del pueblo, insistiéndole a usted que eso también se vale aquí en Sin Censura. Se vale que usted en la voz del pueblo nos mande sus comentarios, sus críticas, sus análisis, sus propuestas, su cuestionamiento, sus opiniones, a este número que aparece ahí en pantalla, 773-475-7214, 773-475-7214, y así, bueno, pues como el personaje que hace María Elisa en su sketch de las noticias chayoteras, puedas mandar también de alguna u otra forma pues estos análisis de los libros comunistas, ¿no? Hemos estado también revisándolos y de verdad no hemos encontrado el manifiesto del Partido Comunista, no hemos visto por ahí a Engels, no hemos visto a Marx, ni siquiera a Groucho Marx, ¿no? No lo hemos visto, pero pues ahí anda. Sigue Salinas Pliego amenazando a la gente, haciendo que su familia, pues todos vayan a acompañar una vacación ahí en el Mediterráneo y todos se vistan de blanco. Híjole, ya rayando en lo cringe. Pero bueno, así son. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Le agradezco a María Luisa y a su equipo, que siempre nos mandan estos sketches. Y le agradezco a usted que se conecte con nosotros